Hoy habló el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación, Dmitry Medvedev, hombre muy activo y que le dice a la cara las cosas a Occidente. Y se refirió en esta oportunidad Medvedev a el tema del acercamiento, de los pasos que está dando Occidente para una provocación, y no solamente una provocación, sino también, perdón, sino también la amenaza nuclear. Dijo Medvedev que esto no ha pasado, que la situación está allí latente y aún más con lo que acaba de declarar el Reino Unido a través de su viceministro de Defensa, de que va a enviar municiones con uranio al títere comediante. ¿Ustedes se imaginan en las manos del títere comediante un hombre tan irresponsable? Un mono con una hojilla, pues. Un hombre que bombardea a Raimundo y todo el mundo, a su misma gente. Le dan esta arma poderosa, ¿qué es lo que no haría contra el Donbass, contra los civiles del Donbass con ese tipo de armamento? ¿Qué es lo que no haría? Entonces Medvedev se lo ha dejado claro a toda Occidente que la amenaza de un conflicto nuclear no ha pasado. Más bien, dice Medvedev, aumentó. Cada día aumenta la entrega de armas extranjeras, dice Medvedev. En última instancia, cada día, dice Medvedev, se acerca más el apocalipsis nuclear. Lo está diciendo el vicepresidente del Consejo, que es el órgano, pues, que le da, que asesora. Que para las grandes tomas de decisiones de la federación, lo está diciendo un hombre que fue presidente, un hombre que tiene mucho peso, el top 3 de la federación, que te diga que se acerca cada día a esa guerra masiva. Esto es peligrosísimo lo que estamos viendo en las últimas semanas. Y Occidente en manos de gente cada vez más irresponsable y cada vez más desesperada, declarando al sin ton ni son, buscando que este conflicto ya pase a otra dimensión. Cuidado. La Federación lleva meses alertando esto. Meses. Lo dejamos hasta aquí. Espero comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.